Hola amigos, familias, seguidores de Matermundi, muchas gracias por estar a ese lado de las pantallas. Hoy tenemos otro programa de Profesión y Fe en el que os vamos a presentar a un perfil muy interesante, eso creemos, y que tiene muchísimas cosas que decir. Se trata de Javier Paredes. Don Javier Paredes es catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid. Es estudioso, escritor, articulista, en definitiva, divulgador de la historia, pero en general de la antropología cristiana, de los valores cristianos. Vamos a ver en esta entrevista por qué. Es coordinador de Historia Contemporánea de España y de la Historia Contemporánea Universal, que son dos manuales que se vienen utilizando desde hace muchos años en las universidades españolas, y es impulsor de la biografía como género historiográfico. Hay muchas obras de él sobre destacados políticos, hombres de empresa, personalidades de los siglos XIX y XX y perfiles tan interesantes como el de Sor Patrocinio en su libro Las llagas de la monja. Bueno, don Javier Paredes, muchísimas gracias por atender a Matermundi. Muchísimas gracias, Mercedes, pero te ha faltado una cosa importante en mi currículum, que te la voy a decir, porque es tan importante que es lo que más sueño me ha quitado, que han sido mis 7 hijos. Eso, más que las investigaciones y escribir, o sea, lo que me ha quitado a mí el sueño son mis 7 hijos, o sea, catedrático y tal, y padre de 7 hijos. Que conste que eso. Pues consta, levantamos acta. Esto lo vamos a conocer también un poquito conociendo un poco una semblanza personal, ¿vale? Porque es verdad que en Profesión y Fe hablamos de estos perfiles que queremos dar a conocer de todos los sectores. Y Javier Paredes pues compagina, aparte de su paternidad amplia, compagina su tarea universitaria con colaboraciones en distintos medios de comunicación, como Hispanidad, como HM Televisión. Y bueno, pues ya lo vamos a ver ahora, no suele tener pelos en la lengua ni sobre el bolígrafo o el teclado del ordenador, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ¿quién es Javier Paredes niño en sus orígenes? ¿Qué trae a Javier Paredes en toda una historia dedicada a algo tan simple y complejo como ejercer una vida profesional declarando abiertamente su catolicismo y sus creencias? Mercedes, como tú has dicho bien, soy emérito. Eso significa que después de jubilarme te nombran profesor la universidad, cosa por la que estoy muy agradecida a la Universidad de Alcalá, y sigo vinculando y sigo dando clases, menos que cuando estoy en activo, y a la fuerza cuando te jubilas, pues haces historia, haces historia. Y hay dos cosas por las que, es que sin querer, cuando vas en el coche, entre otras cosas, porque es que me parece que fue la semana pasada cuando yo estaba haciendo el examen de PREU para entrar a estudiar a la universidad, y ya me he jubilado, pero bueno, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, al hacer historia hay dos cosas por las que le doy gracias a Dios. Primero, ya que dices mis orígenes, yo soy hijo de unos emigrantes que viven en Vallecas. Bueno, pues le doy muchas gracias a Dios porque en las expectativas de un niño de Vallecas de los años 60 en España, bueno, si acababas, vamos, pues un taller, y en un taller en la parte de la administración, para no mancharme, jubilarme de catedrático, bueno, una cosa, pues no tengo más que darle gracias a Dios. Pero hay otra cosa todavía, hay otra acción de gracia por la que yo me dirijo a Dios, para que la tengo todavía en más valor, y es porque yo no soy consciente de que ni de palabra ni por escrito no solo no haya atentado contra la doctrina de la Iglesia, sino que no he ocultado mi fe, y no me ha pasado nada. O sea, una cosa, o sea, yo llevo 40 años desde que saqué la oposición en una universidad pública en España. Yo he dicho lo que pienso y no ha pasado nada. Es más, me quieren mis alumnos, me quieren, o sea, eso es para darle muchas gracias a Dios. Si ya que dices esto, ¿qué es lo que pienso? Pues yo lo que pienso, vamos, esto lo digo el primer día de clase, como tengo legiones de alumnos, bueno, para que ustedes sepan con quién se van a jugar los cuartos,
voy a profesar en público. Y profesar es el que dice lo que piensa. Y mire usted, hay dos maneras de autocomprender el hombre. Dependiendo cómo se autocomprenda el hombre, se explica la historia de una manera o se explica la historia de otra manera. O se autocomprende el hombre como un ser autónomo o se autocomprende el hombre como criatura de Dios. Yo creo que somos criatura de Dios. Y por lo tanto, así, en esta clave, explico la historia. Dicho sea de paso, el que piense que el hombre es un ser autónomo y se sepa la fecha de la Revolución Francesa, aprueba. El que piense que es una criatura de Dios y no se sepa la fecha de la Revolución Francesa, le suspendo. Pero este es, ¿no? O sea, este es. ¿Por qué? Mira, Mercedes, a mí se me mueren en los libros tantos. Te digo porque les trato como si fueras tú a los personajes históricos. Se me mueren en los libros, por ejemplo, algunos de manera ridícula, como O'Donnell. O'Donnell, general O'Donnell, se muere organizando batallones, ¿no? Este batallón que se hunde el Estado. Y dice, no, pero insensato, si es, le vas a dar cuentas a San Pedro dentro de dos días, ¿no? Bueno, claro, si tú piensas que el hombre es criatura de Dios, la historia tiene que tener un fin. Y el fin de la historia es el mismo que el fin individual que tenemos nosotros. Claro, en este mundo hay gente que piensa que el fin de la historia es la grandeza de la corona. Otros piensan que es la unidad del partido. No. Que no me quiten votos a mi partido. Otros piensan que es la fortaleza del sindicato. Otros, la expansión de la empresa y que la empresa tenga muchas sucursales. Bueno, pues yo lo que pienso es que el fin de la historia es que el hombre sea plenamente hombre. Que sea santo. Que vuelva a Dios. Y por lo tanto, el Estado, el partido, el sindicato y la empresa, si no sirven para eso, lo que hay que hacer es modificar el Estado, el partido, el sindicato y la empresa, y no al revés. Esta es mi primera clase todos los años en la universidad. Las primeras clases empiezan también con su premisa, ¿no? Que la historia es la historia de la libertad. Claro, no hay leyes. Y al hilo de lo que estás diciendo, Javier, pues resulta que estamos en una dirección absolutamente contraria, ¿no? Estamos viviendo el amoldamiento absoluto de todo, incluida la doctrina, incluso, sí, de la Iglesia, al mundo actual. Sí, sí, sí. No, pero sí. Los cristianos, lo que tenemos que hacer es decir lo que pensamos con respeto a los demás, pero decirlos, ¿no? No sea que nos tenga que decir. A mí una vez me dijo un aldeano de la Ribera de Navarra, son sabios, que yo creí que le estaba tomando el pelo, y de repente me dice, ay, Javierico, que parece que Dios te hubiera dado la palabra para ocultar el pensamiento. Bueno, pues decir lo que pensamos, eso es ser coherente. O sea, lo que tenemos que ser es ser coherentes. Dice, pero es que eso me cuesta el ascenso. Bueno, y a nuestros antepasados les ha costado la vida. Porque te lleves un mal rato no pasa nada, ¿no? No voy en las listas. El problema, yo pienso, el problema que se nos puede meter es el miedo, pero también hay otro problema grave que yo veo en el mundo actual, que es el relativismo. Claro, el relativismo dice, el relativismo es de esos descreídos agnósticos que les da lo mismo. Sí, pero el relativismo en el territorio católico tiene un nombre, que se llama mal menor. El mal menor te permite hacer todo lo que quieras. Pongamos un ejemplo, el adulterio menor. Dice, la gente adultera mucho.
todas las semanas. Dice, bueno, pues entonces una vez al mes no pasa nada, ¿no? Dice, no, es que no hay que cometer adulterio. O sea, no hay mal menor. Hay mal. Entonces, estos son los dos peligros que yo veo que en la civilización actual acechan la coherencia cristiana. El miedo y el relativismo, que en nosotros se llama el mal menor, que está usado, está usado como una virtud. Dice, es que si no eres muy radical, pues claro. Claro. Estamos hablando de que declararse abiertamente católico en este mundo hoy en día, desde luego, es cosa de rara avis. Bueno, declararse coherentemente católico, ¿eh? Porque hay gente que se declara católico y vive del catolicismo con el mal menor. O sea, declararse, lo que es peligroso es ser católico coherente. Pero católicos del mal menor, lo que yo llamo los, en mis artículos, los católicos moderaditos, de esos hay unos cuantos. Y gracias a eso la sociedad está corrompida. Ese silenciamiento y esa incoherencia no es cosa de un día para otro, esto viene fraguándose de décadas para acá, ¿verdad? Sí. Y usted lo ha vivido desde el seno de la universidad, además. No, en general, o sea, vamos a ver, ese es un problema de la, bueno, lo dijo Pablo VI, ¿no? El humo del infierno entró en la iglesia. Bueno, más gráfico no se puede decir, o sea, ¿qué es el humo de la iglesia? La herejía del modernismo, el que ya no nos sirve el depósito de la fe, no nos sirve la moral, sino que nos sirve lo que cada uno quiera decir. Eso es el modernismo, ¿no? Ese es el relativismo, ese es el mal menor. O sea, entonces, vivimos de esto, entonces choca y rasca y se nos olvida que el Señor en el Evangelio nos dijo, con lo mismo que a mí me han perseguido, os van a perseguir a vosotros. Entonces, pues que no nos extrañe, ¿no? O sea, bueno. Sí, porque el etiquetado es muy fácil y muy rápido, ¿no? Desde luego, si uno dice que es católico, inmediatamente está, digamos, en un grupo, en unas facciones y esa etiqueta... Ahora, también mi experiencia es que... digo porque me he pegado toda la vida en una facultad de filosofía y letras, ¿no? Como yo digo, los que quieren estudiar en España, no sé, en otros sitios, pues se van a medicina y se van a arquitectura, a filosofía y letras, son los que además de estudiar, que también estudiamos, en fin, pero dedicamos una parte de la vida a arreglar el mundo, vienen los inquietos, o sea que... bueno, pues también te digo que cuando eres coherente te respetan. Dicen, yo lo he dicho, yo una de las cosas por las que tengo que estar muy agradecido, y de hecho lo estoy y lo digo públicamente, a la Universidad de Alcalá, donde he ejercido la docencia durante 40 años, es porque he sido libre. He manifestado mi fe y no he tenido ningún problema, pero ninguno. En esa universidad imparte el grado de Historia de la Iglesia Católica en el Mundo Contemporáneo, que es muy importante esto porque nos llama la atención. ¿Hay todavía quien esté interesado en conocer, bueno, la Historia de la Iglesia Católica, mira, en el mundo, mira, contemporáneo? Esa es una asignatura, asignatura que vengo dando yo, que tiene muchísimos alumnos porque es optativa. Claro, las obligatorias las tiene que hacer todo el mundo, las optativas... pues se ofrecen 10 y cada alumno pues me parece que tiene que hacer 4, ¿no? Y viene mucha gente, ¿eh? Y además, el primer día de esa asignatura, la primera semana, se les da un plazo a los chicos para que sepan cambiar, ¿no? Entonces vienen a ver cómo son los parciales, cómo no sé qué, tal, se pueden cambiar. Y digo, bueno, como todavía os podéis cambiar, voy a avisaros de una cosa, ¿eh? ¿No? Porque yo lo que explico es la historia de la Iglesia en los siglos XIX y XX, o sea, desde Pío VI, es decir, el Papa de la Revolución Francesa, hasta la actualidad, ¿no? Y bueno, os aviso, ¿eh? En esta asignatura, que sepáis de antemano
que todos los papas me van a salir católicos, con lo cual el que no quiera escuchar esto y se quiera ir está a tiempo, pero aquí todos los papas salen católicos. No se va nadie, Mercedes. O sea, es que es muy interesante, entre otras cosas, porque, mira, yo cada vez que voy a los archivos vaticanos, siempre me doy con la cabeza en la pared, ¿no? O sea, digo, ojo, lástima de no haber descubierto esto con 23 años, porque yo hubiera hecho lo imposible por acabar de archivero en este, porque es que allí está la historia del mundo. Es que la historia del mundo occidental sin la Iglesia no hay manera de entenderla, ¿eh? Y entonces, claro, ¿por qué vienen a esta asignatura? Porque entonces entienden. Claro, y hay un asunto de explicar una historia sin la historia. Pero bueno, ¿pero qué me dice usted? Pero si además esto afecta. Mira, Mercedes, yo estoy harto, por ejemplo, de estar en tribunales de tesis en los que lo que hemos tratado es lo que yo digo, el problemilla histórico. Dice, muy bien, historia del periódico de no sé qué, de Villarrempujo de arriba con 200 suscriptores. Oiga, ¿y no se puede hacer una historia de la devoción a la Virgen, por ejemplo? Hombre, que oye usted, dice, oiga, entre los 200 suscriptores de Villarrempujo de arriba y los millones de gente que van a los santuarios marianos, pues digo yo que socialmente tendrá más interés averiguar por qué millones de gente van a los santuarios, millones, que no por qué 200 señores están suscritos al periódico de Villarrempujo de arriba. Entonces, claro, dice, ah, pues eso es mucho más interesante. Lo que pasa es que lo interesante no siempre coincide con los criterios, ¿no?, de ese modernismo y relativismo. No. Y demás, ¿no? Estamos en la tendencia a silenciar. Pero la ventaja que yo tengo es que yo trato con gente joven. A la gente joven tú le puedes engañar una vez, pero a la segunda te da la espalda. Y entonces, cuando se transmite, dice, oye, dice, si además me lo dicen a ellos, Paredes, que yo no voy a misa, pero lo que dices aquí es interesante. Digo, pues ya está. Bueno, digo, no te preocupes, ya acabarás yendo. Pero, porque además yo cuando ellos, supongo que lo sospechan, pero yo cuando yo les miro, yo rezo por ellos. O sea, yo cuando entro en clase, les voy rezando, es decir, por este sinvergüenza que este hace 3 días que no ha faltado, este ha estado de juerga, anda, échale una mano, le digo a la vida. Dices, tú has escrito, Javier, que un católico no practicante es como un bocadillo de jamón sin jamón. Eso es. Así es. Católico no practicante, es un bocadillo. ¿Te imaginas? Oiga, vas a un bar. Al fondo hay sitio, ¿no? Que dicen en los bares. Al fondo hay sitio. Dice, deme un bocadillo de jamón, pero sin jamón. Entonces, claro, el camarero a continuación llama a los loqueros y dice, vengan, que aquí hay uno para usted. Lléveselo, ¿no? Tío, que pide un bocadillo de jamón, pero sin jamón. Estamos en un mundo que cada vez nos hace creer que somos más libres y no nos damos cuenta que a lo mejor a base de ser más ignorantes. Sí, sí, sí. Bueno, se ha saltado tanto la libertad que hemos olvidado decir una cosa, ¿no? Dice que la libertad, para ejercerla de verdad, tiene que tener sus límites. ¿Pero qué dice usted? Claro. ¿Por qué soy yo muy del Atlético de Madrid? Que es un equipo de Madrid. Porque no soy del Madrid, porque me he limitado. Claro, este es el tema, ¿no? ¿Qué es la verdad? La definición de las cosas. Por lo tanto, ¿qué es lo que... ¿Cuál es la diferencia que hay entre una sábana y un pañuelo? Los límites. Entonces, la aspiración no es la libertad, es la verdad. Entonces, una libertad sin límites. Mira, con una libertad sin límites la gente no se casa. La gente se convierte, como se dice, en un golfo. ¿Cuándo se casa uno? Cuando uno limita el amor a una mujer determinada. Y las demás ya dicen, ah, entonces la libertad es limitada. Claro,
Si no, no es libertad. Si no, es otra historia, es una tomadura de pelo. Dentro de esos límites y a nivel personal, el papel de la familia, del matrimonio, de la paternidad, que... Es buenísimo, además, cuando en nuestro caso se nos olvida que tiene límites, la cosa esta del matrimonio, te lo recuerda la mujer, ¿no? Esto se hace y esto no se hace. O sea, con lo cual es magnífico, ¿no? O sea, porque tendemos a olvidar el sentido común. Entonces viene la mujer y los hijos te ponen en... los hijos y las obligaciones familiares... te hacen tener los pies muy, muy en el suelo y ves que a veces, como te ha pasado, que más que estar, que más importante que acabar de hacer un artículo para no sé qué congreso, dice, mira, cuéntale el cuentecillo al niño que no se duerme y contigo se duerme. Bueno, pues es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho al principio que el fin de la historia... no es la grandeza del Estado, ni siquiera la brillante de la cátedra, sino que el fin de la historia es que el hombre sea plenamente hombre, que sea santo. Y para ser santo hay que hacer lo que hay que hacer en cada momento. Y en ese momento lo que hay que hacer es dormir a la criatura esa para no tener que tirarla por la ventana si sigue llorando. Y entonces cuéntale el cuento y deja de la brillante de la cátedra de la historia esa y cuéntale el cuento y ya está. Pues eso es. Se trata de vivir conciliando profesión y fe, que es un poco lo que tratamos de trasladar aquí, ¿no? No es fácil porque a veces se puede optar por una cosa o por otra, buscando determinadas cosas, reconocimiento, ya, ¿no? Mercedes, pero que es más, pero al final que. Pero que es fácil en esta vida, dice, no es fácil. Si no hay nada fácil, si las cosas fáciles se acaban ya cuando coges el uso de razón. Cuando te das cuenta de lo de los Reyes Magos, a partir de ahí vienen las dificultades, ¿no? O sea, que no hay nada fácil. Hemos leído también en alguno de tus numerosos artículos el alejamiento de Dios, que tiene que ver con todo esto que estás contándonos, la pérdida del sentido de trascendencia está llevando al mundo al suicidio. ¿Hay remedio o estamos en un punto sin retorno? ¿Podemos dar algún mensajito de esperanza o cómo ves? Hombre... hay que acordarse de San Dimas. Dice, ¿hay remedio? Hombre, yo creo que peor que San Dimas, poca gente, ¿eh? Porque para acabar en una cruz en el siglo I, ese tío tuvo que hacer de todo, ¿no? Y sin embargo, pues mira, en el último, yo no sé cuándo es, cuando el Señor le dice... te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, yo creo que al Señor le quedaba muy poquito tiempo de bueno, pues todos sabemos que tiene remedio, ¿no? Afortunadamente. Entonces, pues sí, el remedio que consiste, en pedir perdón por esto y sobre todo tenemos toda la facilidad de los remedios, que es la Santísima Virgen, pues si cuesta, pues ya está, el recurso de los recursos. Y con eso, ¿por qué hemos hablado aquí de la trascendencia? Yo creo que, yo digo que le doy muchas gracias a Dios, pero también a la Santísima Virgen. Yo creo que la devoción a la Virgen en mi vida profesional ha suavizado muchísimas cosas, porque a veces, después de unas cosas que hacía yo, mirarle a la cara así a Dios, pero me costaba. Pues con la Virgen, pues te metes debajo el manto y cuela. O sea, pues el remedio de los remedios es la Virgen, ¿no? Y es que no, es que es muy sencillo. Si esto es lo que nos contaron nuestras abuelas, nuestras madres en la primera, pues eso, ¿cuál es el remedio? Pues eso que aprendió usted en la primera comunión, hágalo, ya está. Javier, en el canal HM Televisión, bueno, hay otros medios de difusión que en los que colaboras. Tu principal función, ¿no?, aparte de lo que estamos hablando en el ámbito universitario, es abordar temas, bueno,
manipulados, ocultados, confundidos, tergiversados, ¿no? Todo que está tan así, incluso, bueno, no solamente desde los medios de comunicación, sino desde corriente de pensamiento, sí. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que se está vaciando de contenido todo y nos faltan volver a personas, a santos, a, bueno, no solamente santos, ¿no? Pero sí. gente que decía la verdad y que decía las cosas como son. Pero si es que no tenemos más remedio que hacer eso, por una razón, incluso por una constitución esencial de lo que hemos sido. Es decir, ¿qué es la cultura occidental? Pues un trípode de tres patas, ¿no? Grecia, Roma y cristianismo. Claro, si quita usted una de las patas, bueno, todavía si quitas Grecia, como Roma asume Grecia, todavía puedes, pero lo que no puedes quitar es el cristianismo. O sea, el cristianismo es donde está inmerso el concepto de persona. Es decir, Jesucristo no nos redimió. Jesucristo no redimió a la clase obrera, ni a la burguesía, no, no, redimió a Pedro, a Margarita, a cada uno de nosotros. Ahí está el concepto de persona. Yo lo descubro haciendo biografía. El sujeto de la historia no es un colectivo, no existe el sujeto, la clase social, el proletariado. Eso no existe. Existe Pedro, Juan, Francisco. Entonces, es que lo necesitamos no solo, por supuesto, por el sentido trascendente que tenemos, y esto yo lo veo en mis clases, cuántas veces los alumnos después ya, al final, cuando vienen al despacho, pues al final, además de preguntarte cómo puedo ampliar este tema, te dicen, profesor Paredes, ¿y después de la muerte qué pasa? Claro, mis chicos en la universidad se hacen las mismas preguntas que nos hacíamos nosotros. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza humana no ha variado. Adán y Eva, aunque nos parezca sorprendente, ya bebían el agua por debajo de la nariz como nosotros y hacían las mismas cosas, ¿no? O sea, no cambia. ¿Y todo esto tiene que ver con el empeño en perseguir las cosas religiosas, en el destruir los símbolos cristianos, que no es nada nuevo, ¿no? Como historiador tiene mucha investigación al respecto y bueno, hoy está también como más vivo que nunca. Es que, ¿qué pasa? ¿Que es imposible la convivencia, la tolerancia? ¿O no. es que va más a fondo? Claro, vamos a ver. A destruir esa raíz. La convivencia humana. Es imposible... Viendo un poquito cómo, es decir, el cristianismo, a diferencia de lo que eran las civilizaciones antiguas, pone una novedad importantísima. O sea, en Egipto el faraón es el dios, es el hijo del dios, está todo junto, los escribas son sacerdotes, o sea, está todo. Pero en el cristianismo llega lo de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El problema es que los cristianos, que cuando surgen en el Imperio Romano, pues quieren ser ciudadanos romanos, no les importa pagar impuestos, a servir en el ejército, cumplir las leyes, pero tienen la mala suerte de surgir en el momento en que se diviniza la figura del emperador. Y claro... Dice, oiga, yo le pago impuestos, yo voy a la legión romana para conquistar la Galia, pero echarle incienso a la imagen del emperador, no, porque soy cristiano. Y ahí surge la persecución. ¿Por qué? Porque, fíjate, a los cristianos se les acusa, para perseguirles, se van a las fieras, acusados de ser ateos. No adoran la imagen del emperador y malos ciudadanos, no cumplen las leyes. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es cuando el poder civil se entromete y te impone unas leyes antimorales y antirreligiosas
Dice, no, no, mire, yo estoy dispuesto a circular por la derecha, en España y en Inglaterra por la izquierda. No, no tengo ni... Pero esa ley del aborto es injusta. Esa no la acepto como buena, ni siquiera como mal menor. O sea, por lo tanto, un católico, respecto al aborto, si está metido en política, no puede hablar del mal menor. Tiene que hablar de abolir la ley del aborto. Abolir. A ver, católicos metidos en política, digan ustedes abolir, ya verá que no pasa nada. Se ponen delante del espejo y dicen, voy a abolir la ley del aborto. No pasa nada, no salen ramas ni... Díganlo, no pasa nada. Bueno, este es el tema. Dice, claro, el problema no es que yo me entrometa al Estado, el problema es que usted quiere que yo eche incienso en la estatua del emperador y a eso no estoy dispuesto, aunque me cueste la vida. No digo el cargo, vamos, a ver tú, ¿no? Comulgar con ruedas de molino. ¿Cómo? Comulgar con ruedas de molino. Bueno, allá es muy indigesto, ¿eh? Aunque las trituren, eso debe provocar una peritonitis de muchísimo cuidado. En el ámbito social, pero también dentro de la Iglesia, ha escrito Javier Paredes que siempre hubo situaciones malas en la Iglesia. Y dice, cierto, pero la que padecemos actualmente no es mala, es la peor. La peor, sí, sí. Vamos a ver. Dice, pero sea usted optimista. Y dice, bueno, mire usted, o sea, soy lo que hay que ser. Indudablemente lo que estamos padeciendo en la Iglesia son todos los efectos de la herejía del modernismo que surge en el pontificado de San Pío X. El modernismo, San Pío X, algunos, como San Pío X lo condenó, dicen, ah, pues no, vamos a ver, San Pío X, ese gran santo, tuvo el acierto de ver el gravísimo peligro que tenía eso. O sea, supo diagnosticar la gravedad de la enfermedad, otra cosa es curarla, eso ya, amigo mío, y efectivamente, y cuando San Pío X diagnostica la enfermedad del modernismo, dice que es la suma de todas las herejías. Y a mí en el colegio pequeño me dijeron que la suma siempre es mayor que cualquiera de los sumandos. Pues eso digo yo, dice, vive, no, el peor de los momentos, dice, la suma, o San Pío X no tenía razón. Pero no me digan a mí que exagero, díganselo a San Pío X. Qué exagerado eres, San Pío X. Bueno, pues dígaselo a él, a mí que me cuente. Yo soy historiador, yo me manejo con datos, y si San Pío X, que era muy santo, muy sabio, muy bueno y con sentido del humor. Voy a contar una, ya que hablamos de historia de la Iglesia, de San Pío X. Es verdad, obró en vida algún milagro. Y una vez en una audiencia pública, una persona indiscreta le dijo, santidad, que dicen que ha hecho usted algún milagro en vida. Y San Pío X, ante una situación, era con un grupo y dice, bueno, hay que hacer un poco de todo. bueno, hay que hacer un poco de todo. Y pasa a otro tema. Bueno, este es San Pío X, era uno de los grandes papas de la historia de la Iglesia. Pues como que hay que hacer de un poco de todo, aparte de toda la etapa docente de la que hemos estado hablando y divulgadora, bueno, hemos mencionado HM Televisión, el programa Marcando. Marcando el Norte. Bueno, pero ahí, que nosotros ahí... hemos tenido la suerte de compartir en nuestro canal toda la serie del Apocalipsis con Beatriz Ozores. Pero ya has visto en esos programas, Mercedes, que ahí dejo de ser historiador y me convierto en una estrella rutilante. Preguntador. Estrella rutilante de las ondas. Me paso muy bien, ¿eh? Mucha gente comenta en el canal a veces, es que este señor interrumpe y tal, no sé qué. Digo, pero es que este señor está en la posición tuya de decir, preguntar lo que, aunque sea lo más básico, qué miedo hay de preguntar, aunque sea lo más absurdo o supuestamente absurdo. Es que no preguntamos, nos callamos hasta para preguntar y para saber. Nada, me lo paso muy bien. La verdad es que tienen...
tiene mucha audiencia. Tengo una gente buenísima, porque la gente que va allí es gente, primero, que lo hace muy bien, que es gente, como digo yo, que le quiere la cámara, ¿no? Lo hace muy bien, y después gente con una preparación y muy bien, muy bien. Ahí también hay programas de, bueno, que también es un gran conocedor, ¿no? De las apariciones marianas. La figura de María también es una figura que has investigado, en la que has a la que has dedicado mucho tiempo, ¿no? Historiográficamente. Sí, sí, sí. Bueno, entre otras cosas, porque me llamó la atención, es decir, de lo que llamamos apariciones marianas públicas, vamos a decir. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que a muchos santos se le ha aparecido la Virgen, pero estoy hablando pues de Fátima, de esas apariciones que han tenido la Salet, Lourdes, que tienen una trascendencia, ¿no? En Guadalupe, el 80% de las aprobadas por la Iglesia, estoy hablando, el 80% se producen en el siglo XIX y XX. O sea, en mi época, que yo estudio, en la época contemporánea. Y claro, de ahí surge la pregunta, digo, bueno, no puede ser que la Virgen le entre en manías. O sea, que anda, le ha entrado a la Virgen manías de aparecer. No, no, eso tiene que tener un sentido. O sea, que eso nos llevaría a otro programa. Y entonces, eso es lo que a mí me motiva. Todo lo que a mí me ha motivado es curiosidad histórica. Digo, oye, ¿por qué la Virgen se aparece tanto en el siglo XIX y XX? ¿Por qué solo en 18 siglos, solo se aparece 20 veces, el 20%? Y en dos siglos, el 80%. ¿Qué pasa aquí? Bueno, ese es otro programa que quedo a tu disposición cuando te parezca. Pues nada, recogemos esa invitación y ya veremos cómo le damos forma. Al hilo de esto y al hilo de lo que decía, ¿no?, de tu parte de preguntar, esa curiosidad, tienes también una serie de libros, Santos de Pantalón Corto. La figura del niño, ¿no?, esa inquietud por descubrir a través de los niños santos, niñas beatas, hay un poco de niño en ti, ¿no?, porque lo vemos en los programas, en ese por qué, ¿no?, que se preguntan tanto los niños a cierta edad, nos hemos preguntado todos a cierta edad, y lo suyo es seguir preguntándolo, ¿no?, y seguir siendo un poquito de niños. En estos libros, ¿qué parte de tú? Mira, Santos de Pantalón Corto. Pero no, ¿cómo es? No, bueno, mira, son impresionantes, vamos a ver. Yo entiendo por niños... Inocentes, no ingenuos. Yo entiendo por niños menores de 15 años. Y lo que yo trato aquí son de los niños confesores, no mártires. Es decir, confesores quiere decir, los santos se dicen mártires y confesores, que han vivido confesando la fe. Es decir, para entendernos, que se han muerto en la cama. Bueno, en Santos de Pantalón Corto están los cuatro niños y niñas que han sido beatificados, que son Santo Domingo Sabio, Laura Vicuña y los dos pastorcillos de Fátima, ¿no? Si la santidad fuera, vamos a decir, un partido de baloncesto, estos niños juegan en la misma cancha que Gasol y la Liga de Baloncesto de Estados Unidos. Es decir, no juegan ni con canastas más bajas ni con una cancha más pequeña, porque el proceso de canonización que se les aplica a ellos es exactamente igual que el de un adulto. Y si una estrella de la NBA nos deja maravillados cuando hace un triple, cuando un pitufito de estos pequeños te hace un triple, lo primero que te pregunta dice, ¿qué estoy haciendo yo? Porque si se pueden hacer triples siendo niños, pues hombre, jubilado ya de universidad, puedes hacer triples y sextuples, ¿no? O sea que... y este es el... son unos ejemplos, o sea, cuidadito, ¿eh? O sea, si hay santos a los que se le tiene devoción, la prueba es que mucha gente me lo ha dicho, entre otras cosas me pasa a mí, cuando uno lee la biografía de estos, pasa que después le he puesto un título,
por inspiración de la que te dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Mi mujer me dijo, no se te, es tan bonito esto que no se te ocurra escribir un ladrillo universitario con este material que tienen. Entonces, con toda la razón, y le puse un título atractivo, Santos de pantalón corto. Bueno, pues Santos de pantalón, pero todo lo que digo ahí está sacado de los procesos de beatificación y es verdad, está escrito en un lenguaje muy divulgativo, pero es verdad. Entonces, cuando uno lee la biografía, no se te olvida, o sea, se te queda grabado y me lo ha dicho mucha gente. Y de, claro, estos libros no son para niños, Santos de pantalón corto no es un libro para un niño de 6 años. Por supuesto, es para adolescentes, pero lo lee un mayor y vamos. A mí me ayuda mucho, A mí el ejemplo de estas criaturas me ha ayudado mucho, no, muchísimo. Pues invitamos a nuestros seguidores a estas lecturas. Es que hay muchísimos títulos. Además, tu propia editorial también, Editorial San Román. Tendríamos muchísimo, muchísimo de lo que hablar con Javier Paredes. Yo, para terminar, y al hilo de lo que estabas diciendo, aparte de tu mujer, ¿qué no debe faltar en tu día a día, digamos, como hombre de fe? ¿Cómo es tu diálogo con Dios? ¿Cómo lo llevas ahí todo el día? ¿Cuál es tu momento preferido de conversación con él, tu relación con él? La acción de gracias después de la misa. Porque como en ese momento tenemos dentro al Señor, yo no sé si la Virgen abraza al Señor o me abraza a mí. Es lo mejor. Es que me haces decir unas cosas. Bueno, para eso estamos aquí, para descubrir a gente que no tiene, que es un bocadillo de jamón con jamón. Con jamón bueno. Con jamón de pata negra. Y bueno, pues un placer, Javier. Muy este bien. Tiempo con nosotros. Muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias a vosotros y animaros a esta labor tan importante que hacéis. Y como te... Vamos, Mercedes, como se decía en mis épocas de juventud, tienes en mí, a partir de ahora, más que un amigo, un cómplice, que lo sepa. Pues aquí estamos. Aquí lo vamos a explotar este filón que se nos ha... La Divina Providencia, que es en manos de la que estamos en este canal. Aquí nos trajo a Javier Paredes a través de nuestra colaboradora Beatriz Ozores, así que gracias, muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Mercedes. Y muchísimas gracias a todos los seguidores de Mater Mundi, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro programa de Profesión y Fe. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. ¿Cuántas historias de sanación interior? ¿Cuántas historias de conversión? ¿Cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa? Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.